Daniel Ortega creía que monjas rezaban para su asesinato, según WikiLeaks. Cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks revelaron que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, creía que había un grupo de monjas en el país orando y rezando para que lo asesinaran, según un documento dado a conocer este lunes por el medio digital Confidencial. Este documento forma parte de una filtración de 1.432 cables sobre Nicaragua que publicó WikiLeaks. El documento diplomático filtrado por WikiLeaks no identifica a qué órdenes religiosas pertenecían las monjas, solo que se trataba de un grupo de monjitas muy mayores. El acceso a este cable diplomático se da luego de la irracional expulsión de las monjas de la Orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, quienes abandonaron Nicaragua el pasado 6 de julio, luego que las autoridades disolvieran su asociación benéfica.